Hola a todos, perdonad el retraso, ha sido un segundo mientras abría la puerta y además me estaba dando problemas, pues lo que pasa siempre, ¿vale? Alguna cosilla. Espero que me estéis oyendo bien, ponédmelo a alguien, por favor, ¿vale? Y bueno, si queréis, la anilladora, ya os digo quién es, la conocéis muchos, Arancha Leal, ¿vale? Es anilladora de SEO con muchísima experiencia. También además es la coordinadora, entre otras muchas cosas, de la campaña de Halcones Urbanos de Madrid, el seguimiento, el control y demás. Y la habréis visto en un montón de vídeos. Ella está aquí ya a mi lado preparando cosas, ¿vale? Y enseguida se sumará. Se pondrá aquí al lado a contarnos alguna cosa, pero ahora prefiero que siga preparando cosas y yo lo que voy a hacer es, por si acaso pasaba como ocurrió la otra vez, tenía preparada una serie de vídeos, una serie de cosas, pero como Arancha ha sido súper puntual, pues nada, vamos a dar prioridad al anillamiento. ¿Y te quieres poner tú aquí ya, Arancha? ¿Vas contando algo o directamente te ven por esta camarita? Por lo menos por saludar. ¿A dónde? Si no vamos a por después Sí, vale, buenas. Se te ve. Espérate, Sí, ahora voy sí. a quitar esto. Estudio mode. Sí, claro. Bueno, estamos aquí en pequeñito. Voy a poner por un momento más grande para que nos veáis a los dos. Perdón. Ahí, sí. Hola. Y ya está. Y ahora enseguida lo que vamos a hacer es ir a por los pollitos, traerlo para que lo veáis aquí vosotros, ¿vale? Que es de lo que se trata. Bueno, pues nada. Estoy tomando notas ya. Preparando el cuaderno. Vale, pues cuando tú digas, Arancha, vamos a estar aquí al lado. Bueno, pues os dejamos aquí con la vista del nido y con la vista trasera del jardín y tardaremos un ratillo, ¿vale? Porque hay que ir a la casa al lado, coger la escalera, etcétera. Os dejamos sonido ambiente y de todo. Venga, hasta ahora. Sí, está abierta la conexión. ¿Los coges tú o los cojo yo? Tú sabes Vale. dónde estás. Sí, están aquí, no creas que es fácil, ¿eh? ¿Te abro más? Eso es. ¿Te abro más el pelo? ¿Tú me dirás?
Sí, ábrelo, Manuel, cuanto más mejor, más espacio queda. Bueno, ahora ya están por aquí. Hola. Bueno, ahora... Es que no falla. Ah, vale. Si no... ¿Sabes lo que pasa? Que a la hora de cogerlos... A ver, no me la... ¿Qué hago? Ya. No me cabe la mano por la... En el nido me cabe, pero fuera, ¿no? A ver ahora. Sí, entra bien. Uy, qué grandes están estos ya. ¿Cuántos días? 10 días. Lo difícil es esta operación, que es sacarlos del... Poner la mano, que están muy grandecitos, ¿eh? Están muy grandes. Ven aquí, chavalote. Solo... Vale. Los tenemos, vamos para allá. Bueno, las paredes que dejo aquí. Sí, la dejamos. ¿Te ven eso? Sí, voy a acercar a verlo, sí. Te voy a decir. Ahora, ¿dónde estás cómoda? ¿Aquel lado, aquí? ¿Qué eres tú? ¿De pie sentada? De pie. Yo soy así de... Vale, ya estamos aquí. Voy a... Sí. Están perfectos para anillar. ¿Puedo hablar entonces? Vale, pues ya estamos con los dos pollitos que Santiago ha cogido y están muy bien de tamaño. Lo que haremos será ponerles la anilla. Los colirrojos tizones, podemos anillarlos con dos modelos de anilla. Son de las anillas más pequeñas que hay. Pero siempre cuando hay dos modelos de anilla recomendados para cualquier especie de ave, siempre la anilla más grande de los dos modelos se recomienda para los pollos, porque normalmente tienen los tarsos más hidratados. Entonces son un poquito más gorditos. Y en este caso tenemos dos modelos y vamos a utilizar el modelo más grande, que es una L. Voy a anotar ya las dos anillas, porque cuando llegue a casa voy a meterlo en la base de datos ya directamente, porque ya sabéis que estas anillas nos las proporcionaba antes el Ministerio, ahora SEO, y a cambio de simplemente de que introduzcamos los datos en la base de datos, tiene que venir la anilla, el día, la fecha, la especie, por supuesto, la edad, el sexo, si sabemos. Y dependiendo del estudio que estemos haciendo, tomaremos más medidas o menos. En este caso,
como vamos a anillar pollitos, simplemente les vamos a anillar y les vamos a pesar. Sí. Están, se les ve ya el plumón un poquito marrón de los colirrojos e incluso la parte de atrás de del inicio de la cola ya el marroncito este rojizo. Están muy bonitos. Voy a anotar la anilla antes de que se me olviden. Y ya voy a proceder a anillarlos. Sí, pues. Vale, y como veis, es eso: la anilla es pequeña. Perdón. Es pequeña, tenemos unos alicates especiales con distintas ranuras para los distintos modelos de anilla. Y esta, como es de las más pequeñas, pues yo la preparo ya así. Voy a coger el primer pollito que está súper tranquilo. Hemos quedado con la pata izquierda. Vale. Está. Sí. Tiene unas boqueras. Ya la cierro. Vale. Como veis, la anilla pues le queda como una pulserita. Se puede. Lo que interesa es que gire, que no se pueda salir por la patita, y así permanecerá ya de por vida. Como estos animalitos viven 8 o 9 años como mucho, pues les va a durar toda su vida. No hace falta cambiarlo. Si fuera una especie mucho más grande, una gaviota o incluso una cigüeña, que pueden llegar a vivir 20 años, pues entonces sí que a lo mejor nos tocaría cambiar la anilla. Voy a soplar un poquito solo para ver lo gordito que está y ver que está bien. Pero está muy bien alimentado. Sí, sí. Pone él. Sí. A ver si se queda quietecito. 17 gramos con un. Con uno. Sí. Claro. Sí. Mejor que se alimenten bien y. Vale, compruebo la anilla para ver que no me equivoco. Ves que tienen más pata casi que cuerpo. Sí, reclama. Luego los colirrojos también, como se le ve el tarso muy largo, pues cuando son adultos, bueno, cuando ya saldrán del nido, pues se les ve siempre mucha patita, ¿no? En relación al cuerpo son como petirrojos, ¿no? Entonces siempre van por el suelo moviéndose y tienen las patitas largas. Y vamos a pesar a este, que parecía un poquito más pequeñito que el otro, pero mira cómo está. Sí, se acaba de cagar, o sea que así va a pesar un poquito menos. 14,9. Sí, sí. Se le veía un poquito. 14,9. Y ya está. ¿Y qué más contaros de los colirrojos? Pues que se han habituado a vivir en las ciudades, en las casas. Antes vivían solo en roquedos, en zonas rocosas o con acantilado, les gusta mucho, por eso también los vemos muchas veces cuando están reclamando o cantando. El macho sobre todo se pone en las esquinas de los edificios arriba, siempre se pone en la parte de arriba y hace un sonido que siempre decimos que es como que está sintonizando una radio, ¿no? Hace el es como el sintonizar una radio, entonces es muy fácil de identificar. Pues el macho será negro, negro tizón, y la hembra pues un poquito más gris. Sí. Vale, muy bien, pues vamos para allá.
madre. Mira, ahora ha salido el padre. Sí. Estaba por aquí. Para la madre. Estaba pendiente. Vale. Gracias. Subo. Vale. Sujetarlo, por favor. Uno, dos. Sí. Y voy a hacer la operación contraria. Cojo uno. Pero pasa una mano y luego la otra. Vale. Ya pasó el susto. Y el otro. O sea, como son solo dos, no hemos tardado nada. En verdad, ni ya, luego me lo pasas, ¿vale? Sí, sí. Bueno. Vale, pues nada. Vámonos para que entren a cebar cuanto antes. Pero voy a subir un poquito el toldo porque si no... Sí, como lo necesites tú ya. No, lo digo por el viento. Y además no están acostumbrados a que esté tan bajo. Porque pasa... Claro. Y el servidor está a la misma altura. Hola, ¿está el micro encendido? Sí. Bueno, pues ya estamos aquí. Habéis visto que ha sido súper rápido al ser dos pollitos solamente. Y si el vecino es un amor y todo lo que digamos de los vecinos es poco, lo hemos dicho muchas veces. Voy a releer un poco para arriba por si habéis preguntado algo, ¿vale? Y si no, pues vamos ahora leyendo de nuevo. ¿Ha entrado la madre ya? Después de dejarle... Ah, entró mientras... Claro, sí. Galilea dice que ha entrado la mami al nido. Sí, sí, normal. Eso es lo que os decía esta mañana, que decíais que los pollitos lo pasan mal. Lo pasan peor los padres, pero vamos, es un instante y no hay ningún problema. Y no, lo que no sé si mientras hemos vuelto nosotros caminando habrán entrado ya de nuevo o no, porque nada más llegar yo estaba la hembra en el nido. Pobre, que disgusto, nada, no os preocupéis, que ningún disgusto. ¿Cómo los llama la madre? ¿Cómo los llama? No es una pregunta. Vale, sí. Los está buscando. Y con comida. ¿He inclinado el nido un poco más? Pues sí. Está bien, ¿eh? Mejor, así lo vemos mejor. Sí, el cuenco es muy profundo, o sea que no hay ningún problema con eso. Efectivamente, así lo vemos mejor. Decís por ahí. Bueno, lo que decíamos del vecino. ¿No se caerán? Dice Marta. No, tranquila, que no se caen. Y Ana, no os preocupéis por eso. Bueno, pues nada, lo dicho, aprovechad que está aquí Arancha. Voy a poner el otro micro, ¿vale? Que se oirá mejor, se nos oirá a los dos.
y aprovechad a preguntar. Voy a poner esta pantalla en grande para que la leamos mejor nosotros. A ver si leer aquí el chat. Vale, Galilea confirma que no ha entrado aún la hembra, igual que Inés. No tardará. Pues no sé, esta tarde que no parabais de escribir y de preguntar cosas, venga, a ver, ¿qué os ha llamado la atención? A mí me ha llamado, empiezo yo si queréis, por romper el hielo. Me ha llamado mucho la atención el peso. Pesan, con solamente 4 días más, el doble que sus hermanos de primera puesta. Vale, Marta pregunta si se sabe, ¿cómo se sabe si son hembras o machos? Pues de momento no se puede saber, porque son muy pequeñitos y en el caso de los colirrojos tizos no se sabe por el plumaje. Y hasta que no hagan la primera muda, que será ya después que salgan del nido, ya cuando hagan la primera muda entonces empezará el macho a tener los colores. Pero ahora cuando salgan del nido, en este momento quería decir, tendrán todos el plumaje como si fueran hembritas. Entonces no sabremos cuál es. Y ya después, cuando vuelen y pase un periodo de tiempo, harán una muda parcial, que se llama, y ahí empezará a ver si son machos o hembras. Eso es. Ahora cuando salen son muy parecidos a los adultos, a la hembra, mejor dicho, y tienen el pecho como con motitas, y bueno, tienen hechura de juvenil más que de adulto, ¿no? Sí, pero de vamos, hembrita, de hembrita, sí. Eso es. Sí. Se puede saber el número de anilla, luego lo ponemos, Loli, no te preocupes, y las de todo el tiempo. No, Galilea pregunta si hemos tomado muestras de sangre. No, no se han tomado muestras de sangre para saber el sexo. No merece la pena, siendo unas aves que... Vale. Dice que se escucha muy bajito. Sí. Que no merece la pena, siendo unas aves que en un mes se va a identificar en plumaje. No merece la pena sacarles sangre para, claro, esto. Claro, eso es. Vale, ¿dónde está que he leído? Bimba dice que imagina que están gorditos porque comen lo de 5. Sí, claro, los padres siguen trayendo, pero bueno, ellos se autorregulan también, ¿eh? O sea que no, en ese sentido no hay problema. Pero vamos, no, la falta de... Hemos tenido muchos problemas este año, pero precisamente falta de comida no ha sido. ¿Qué más? Lo del peso será porque al ser... Bueno, Inés comenta lo mismo. ¿En cuánto tiempo están preparados para criar, para reproducirse? El año que viene. Hasta el año que viene, bueno, han de poder sobrevivir, y si sobreviven, deben de buscar pareja y ya podrán criar. ¿Y territorio? Y territorio, claro. Además, eso, el territorio lo decide el macho, será el que busque el territorio, se peleará con otros machos si hay. Además que son muy territoriales, sí, los colirrojos. Sí, son súper territoriales. Y las hembras deciden en el territorio de... Seguramente se quedarán por aquí muy cerquita porque son, como la mayoría de las aves, son filopátricas. Es decir, que vuelven a los sitios de cría para ellos volver a criar a zonas similares, al menos, o a esta zona. Sí, pero fíjate que hemos anillado yo creo que ya 11 pollos y no hemos visto nunca ninguno, ¿eh? O sea... Y desde luego el territorio, aquí si los ves desde todo el verano, pienso que mientras tienen el plumaje de juvenil, los adultos, bueno, no solo los toleran, sino que los siguen alimentando, sí, sobre todo el macho, ¿no? Pero luego ya, yo no sé, ya me gustaría saber dónde van, a ver si con suerte hay alguna recuperación en algún momento y sabemos. Sí, si hubiese gente anillando por aquí cerca sería más fácil, ¿no? Claro. Sería más fácil que lo recuperaran. No se moverán mucho, o sea, los colirrojos que tenemos en realidad... No hace migraciones largas, solo algunos movimientos. Así que ahí en invierno tenemos individuos del centro de Europa, sobre todo, que vienen a pasar el invierno, y algunos colirrojos sí que se mueven, ¿no? Algunos de aquí a lo mejor se pueden ir, pero vamos. Vale, Marta pregunta si los que hemos visto están bien. Peso correcto y muy tranquilos, y efectivamente estaban fenomenal. Sí, muy gorditos, muy calentitos. Vale. ¿Han quedado bien? Vale, que Marta dice si hay probabilidad de usar este mismo nido otro año. Las crías. Las crías, no, desde luego. El está dentro del territorio del macho y sí, claro que hay posibilidades, porque ellos tienen una serie de emplazamientos y son bastante fieles a ellos. Lo que pasa que he visto que han tenido bastantes dificultades. Tenéis que tener en cuenta que cuando ellos hicieron el nido... coincidió con la ausencia de una semana de los vecinos y le dio tiempo a hacer el nido y a poner la puesta con el toldo recogido. Claro, al llegar los vecinos ha habido que extender el toldo, y cuando despliegas el toldo el nido está mucho más accesible, pues para urracas o rabilargos, cualquier depredador que se pueda subir ahí.
Entonces no sé yo si en ese sentido se lo pensarán y volverán a los nidos en tendedero, como ha pasado ya, ¿no? El de mi casa o el de la maceta, que también era un tendedero. Esa es interesante, mira, Gloria también. ¿Qué opina Arancha del juvenil que se llevó al pequeño? ¿Sería joven hembra o macho? Interesante y difícil. Pues no me voy a mojar. Sí. No lo sé, la verdad es un comportamiento es un poquito extraño y tampoco, a lo mejor, es probable que lo hiciera porque el año pasado también lo vimos, que seguía alimentando a los de la primera puesta, los sí, adultos. Sí, sí. Entonces puede ser que fuera porque al tener a los pollitos en la segunda puesta, ya les abandonaban un poco a los de la primera, entonces puede ser que sea por eso, ¿no? Por el sí, es instinto lo que, de supervivencia y supresión de competencias, sí, eso es un poco lo y que... Y que no debería estar encontrando alimento y dijo, pues me quito los competidores, ¿no? Así es la naturaleza. No hay amigos ni hermanos en esta especie, porque si, por ejemplo, viéramos o estuviéramos estudiando los aviones comunes, los aviones comunes también pueden hacer dos puestas y sin embargo ahí los pollitos de la primera puesta, los ayuda. Juveniles, ayudan a alimentar a los de la segunda puesta, pero en el caso de los colirrojos está claro que no. No, estos no solo no ayudan, sino que dicen que este sí. Pollo se come, nunca mejor dicho, se come mi comida. Se come mi comida, sí. Muy bien. Ana pregunta, ¿qué porcentaje de supervivencia al año de edad? Muy bajo, como en todas las aves. La proporción de aves que pasan el primer año es pequeña, sobre todo también, mira, ya llega con ceba el macho. Ah, sí, el macho. Qué bien. Sí, ahora lo veréis vosotros enseguida, que va a llegar el macho. Sí, y esta pregunta es muy interesante. Para hacer estudios de supervivencia se necesitan datos a largo plazo. Y entonces para eso es muy interesante, voy aquí a hablar de mi libro, por ejemplo, datos de anidamiento como son los que obtenemos con el programa PASES, ¿no? Que lo realizamos en época reproductora con las aves comunes y actualmente, bueno, en esta época se está finalizando ya la temporada de anidamiento y hay más de 60 estaciones por toda España tomando los datos sistemáticamente. Y se sacan... Podemos identificar los jóvenes y los adultos llevan un saltamontes. Sí, sí, ahora llega sí, el sí. Macho otra vez. Que no se lo ha dado. Ahora en segunda puesta, claro, como ha pasado el verano, ya un poco ha avanzado el verano, son casi todos adultos saltamontes, arañas, muchísimas arañas, muy pocas orugas se han visto. Mientras que en primera puesta siempre es sobre todo orugas, ¿no? Sí. Y claro, tenías que ver el primero, los dos o tres primeros días los pobres pollitos con un pedazo de saltamontes hasta que conseguían o una araña, hasta que conseguían comérselo, ¿no? Sí. Vale, más preguntas. Y si alguno de los pollos es el que se cayó, yo creo que yo puedo responder a eso. El pollito que se cayó, si recordáis, se cayó porque se había tragado un pelo y la hembra se llevó a rastras ese pelo, ¿vale? Y tiró al pollito. Recortamos el pelo hasta donde pudimos, pero era visible. Entonces, ninguno de los dos pollitos que hemos visto ahora tenía un pelo en la boca. Pero claro, era tan pequeñito en su momento que es posible que lo hayan tragado y lo hayan expulsado ya. Con lo cual no podemos saber si el que se cayó sobrevivió y es uno de estos dos, o el que se cayó es uno de los tres desaparecidos, ¿vale? Imposible de saberlo. Marta Lía pregunta si se llegan a anillar muchos pollos. Pues, bueno, en estaciones, pollos en nido igual... ¿Pollos en nido? Bueno, hola. Sí. Pollos sí. En nido, hay muchos estudios. O sea, la gente, sobre todo en las universidades o en los centros de investigación, utiliza mucho el anillamiento de pollos en cajas nido. Entonces hay muchos equipos que están trabajando sobre todo con eso, con pollos. Entonces sí que se anidan muchos pollos para hacer esos estudios de supervivencia, de productividad. Eso es. Y por ejemplo, también preguntaba, bueno, pregunta Marta Lía, a relación de si se llegan a anidar muchos pollos. Eso se puede consultar, tenéis la página web anillamientoseo.org, que es muy, de muy sencilla consulta. Y hay un apartado
en esa página web están todos los datos de anidamiento. Yo hoy intentaré meter los datos y si no mañana no me va a dar tiempo, los volcaré ahí. Entonces ya mañana estarán disponibles incluso estos datos de pollo. Ah, muy bien. La aplicación. Entonces puedes consultar por especie. Consultas y pones, por ejemplo, colirrojo, tizón, y puedes ver, decir, pues yo quiero ver solo cuántos pollos al año se anillan en España. Entonces todos esos datos están. De colirrojo, tizón, la verdad es que yo creo que no se anillan mucho. Hay poco. Sí, no se anilla mucho la especie y tampoco se anilla mucho el nido, ¿no? Por eso yo creo que es interesante lo que el anillamiento que estamos haciendo aquí, porque gracias a esto, por ejemplo, hemos descubierto que el macho es poligínico, o sea, que tiene dos hembras. Sí. Hemos descubierto también que el juvenil que atacó era hijo del mismo padre, pero de la otra madre, puesto que no llevaba anillo. O sea que, bueno, y respecto a si anillan muchos pollos o no, aquí, por ejemplo, cerca, en el San Lorenzo de la Escorial, está el Bosque de la Herrería, y ahí se está haciendo un estudio de la universidad con cientos de cajas nido, controlando un poco, pues eso, cómo evoluciona el peso y demás, sobre todo cerrojillos, efectivamente. De la Complutense, yo creo que están trabajando la gente de la Complutense con papamoscas cerrojillos, pero hay gente también del Museo de Ciencias, también por esa zona o la sierra, que están trabajando con estornino. Ah, ¿no? Sí, es verdad, cerca de Manzanares el Real, he visto las cajas. Con muchos estorninos que también son fáciles de identificar, eso sí que se pueden sexar incluso ya de jovencitos. Y han, o sea, es mucho esfuerzo porque es el seguimiento de muchas cajas, no es como aquí que sigues un nido o dos, sino que puedes llegar a seguir cientos y a anillar cientos de pollos cada año, con lo cual te da muchísima información. Sí, las cajas nido de los estorninos estos de Manzanares son curiosas. Yo la primera vez que la vi dije, ¿esto qué es? Llevan adosado un cacharrillo, luego me enteré que es una especie de detector que controla cuándo entran y cuándo salen de la caja, ¿no? Para todo el tema estadístico de número de cebas y estas cosas, ¿no? Sí, porque esa gente, bueno, la gente que trabaja con cajas nido, lleva muchísimos años trabajando con cajas nido, se toman muchísimos valores y cada vez se toman más parámetros porque ya... pues claro, tienes una serie larga de datos y tienes que, también para publicar, qué es lo que quieres hacer, para investigar, cada vez se utilizan más cosas. Otra pregunta de Gloria. Claro, yo he contado que vienes de cuidar, no dije brinzal, pero vamos, lo digo al brinzal, de cientos de vencejos, y si se anillan los vencejos del centro de recuperación. Todos. Brinzal, por ejemplo, tiene anillador. El anillador especial se llama Raúl Alonso. Entonces, anillan todas las aves que entran y que salen vivas, que pueden salir adelante. Mm. Claro, esa información es muy interesante porque apenas hay gente que anille vencejos. Los vencejos también es muy difícil que se vayan a recuperar, porque son aves aéreas, 100%. Pero sí que de vez en cuando hay algo de información, ¿no? Y viene sobre todo de los centros de recuperación, porque son los lugares donde se están animando. Muy bien. ¿Más preguntas, chicos? Te pregunto yo, mientras tanto, que hay aquí alguna compañera que se encontró un vencejo, llamó al centro de recuperación más próximo, que era Ciudad Real, y bueno, estaban saturados, como muchos ahora, y le recomendaron que lo sacara ella adelante, y la verdad es que lo está haciendo genial. Y entonces, fíjate, lo único que le ocurre al vencejo es que no le abre la boca por su cuenta ni a tiros, pero come muy bien, ¿eh? O sea, pesa ya 40 gramos, consigue darle 7-8 tenebrios en cada ceba, 5-6 grillos. ¿Cómo se llama? ¿Qué tal? No me acuerdo el nombre de brillos. O sea, que le come muy bien, pero no le abre la boca. Entonces, ¿tienes algún truco para que le abra la boca? No, porque a mí también me cuesta. el día de brinzal y estaba intentando dar de comer a los pollos, a los jovencitos de vencejo, que estaban más flojos, y eso es tenebrio, y es complicado. Hay una técnica que es ponerle un dedo en un lado de la mandíbula, otro en el otro, y así consigues, con mucho cuidado, que abra el pico, y entonces ya le metes un poco el dedo y así tiene un poquito de apertura.
y ya puedes aprovechar para meter, pero es complicado, hay mucha Sí. experiencia y. No, ya la verdad es que a mí me ha enseñado vídeos y para no tener además mucha experiencia con el tema, lo está haciendo genial, vamos, y el pollito, el vencejo está Pues ya rollizo, o sea, con pronto. 40 gramos ya tiene que empezar a bajar de peso, porque si no, no Sí, va. Sí, no va a ser capaz de volar. De ya hecho, tiene que ya. hacer ejercicios de fortalecimiento Sí. de alas. Ya me ha contado que hay veces que no quiere comer, le dije, eso está regulando ya su peso. Y ya empieza a aletear en En la la caja que caja. lo tiene, o sea que ya pronto. Y alguna foto que me ha enseñado reciente, las alas tiene ya muy grandes, muy largas, o sea que es Sí. probable que ya sea el momento. No está ella, no sé por qué, porque se le están escribiendo todo sobre ella, es Sí, Guti. Pero Guti. bueno, me parece que dijo que lo vería luego en diferido. Ah, dice que. Se llama al vencejo, la llamaba Santi. Santi. Es Tuvo la esa, serie. sí, la ha puesto, Se ha ha puesto su bautizado un nombre. vencejo con mi nombre. ¿Cuánto le falta a estos pollos para tener el plumaje perfecto? Bueno, perfecto. Los pollos vuelan, hasta ahora la estadística aquí es o el día 15 desde que nacieron, o el día 15 por la tarde, o el día 16 por la mañana. 5 días, les quedan. Entonces les queda nada, pero cuando salen el plumaje de perfecto, nada, vuelan a duras penas, son volanderos, volantones, como el vídeo aquel y uno de los vídeos que tenía preparados para poneros hoy, luego si queréis. Y bueno, los adultos siguen alimentándolos fuera del nido y los van moviendo, ellos están siempre refugiados entre las plantas, bueno, en sitios de los más variopintos, debajo de un coche, en el cárter de un coche, vi uno el otro día. Y mira, ahí viene la hembra. Ahora Vamos a ver mira, si mosquitas trae de todo, y hormigas con alas, no sé qué eso. trae. También, mira, sí, Bueno, que uno. decíais alguno que si no estaban comiendo. Mira, Ese lleva la ese lleva cajita. la caca. Entonces, pues eso, que siguen alimentándolo durante unos días y empezar a volar, lo que es un vuelo largo, yo creo que pasan 3 o 4 días mínimo fuera del nido hasta que vuelan. Luego ya sí, claro, empiezan a crecer las plumas y ya cuando entiendo que cuando hacen ya el plumaje posjuvenil, entonces ya es cuando tienen un. Sí, porque lo que intentan todos los pollos de todas las aves, o sea, salvo los que son nidífugos, ¿no? Los que están aquí en nido, lo que tienen que hacer es sacar el plumaje lo antes posible, lo más rápido posible, porque aquí es fácil, como decía Santiago, que venga un rabilargo, una urraca, una culebra Sí, o una ardilla. una ardilla, lo que sea, y se los coma. Entonces lo que tratan es de sacar el plumaje lo más rápido posible. Es un plumaje muy malo que les permite volar y poco más, por eso al poco tiempo hacen una muda parcial, una muda parcial muy pequeñita para poder tener un poquito mejor de calidad, pero ya el año que viene ya tendrán que hacer la muda que les permitirá tener un plumaje como de sus padres y de mayor calidad. Cuanto mejor coman, mejor plumaje tendrán, eso está claro. Porque en estas aves no se ve tan bien, pero si habéis visto los gorriones, los pollitos, muchos a veces los ves que se les ve la cola como a bandas de distinto tono. Eso se llama bandas de crecimiento y eso se debe a momentos en que han pasado hambre. Entonces, esa peor calidad en el alimento, que han pasado mucha hambre, se ve en el plumaje y se ven con menos color y mucho más, se podría romper más fácilmente. Eso también es crítico en los vencejos, ¿verdad? Si Sí. pasan varios días hambre, el raquis, ¿no? Se llama el. Sí, bueno, El, la y pluma la se pluma en sí le. pues, se puede volver muy frágil y partirse. Sí. Claro, en un pájaro que está todo el día en el aire, pues imaginad. Sí, tienen que sacarlo muy Bueno, bien. 4 días quedan, pues sí, más o menos. 4 días, hasta, bueno, realmente es 5 o 6. Pero bueno, ¿qué más cosillas planteáis por ahí? Estamos dando tiempo porque desde que preguntamos hasta que lo escucháis pasan unos 20 o 30 segundos por el retardo que hay de la señal. Santiago, eres un crack. Bueno, gracias Marta, pero de crack nada. Yo un aficionado como todos vosotros, vamos. O sea, hago lo que puedo y lo poquito que sé, pues intento compartirlo y ya está. Bueno, alguien que se lo va a perder una, dice que se va de vacas. Bueno, Bueno, ya lo lo verás. grabará. Intentaremos hacer un. Me he aprovechado a contarlo mientras preguntáis algo más o no.
Intentaremos grabar la salida como hicimos el año pasado, por ejemplo. Lo que pasa que recordad que no está en mi casa. Entonces, claro, yo en mi casa puedo montar un tenderete con redes, con historias, tal, pero en casa del vecino me tendrá que dar permiso él. Y tengo que montar algún cacharro, un switch y alguna cosa más que aún no tengo. Entonces, bueno, no sé si podrá ser. Lo intentaremos, ¿vale? Pero además, como no sabemos si es un día por la tarde o el día siguiente por la mañana, pues el tenderete, que es un auténtico tenderete, vamos, un par de redes con unos palos, unas cosas, tiene que estar ahí, pasar como mínimo una noche. Entonces, bueno, no sé, los vecinos son súper colaboradores, pero tampoco quiero abusar más de la cuenta. ¿Qué tamaño tiene el territorio? Pues aquí, bueno, aquí, a ver, esto es una urbanización. Y su territorio básicamente es la urbanización de unas 20 y pocas casitas y el monte de detrás, que más o menos lo veis ahí al fondo. Entonces, y otras casitas que hay por delante. Y luego enseguida ya por abajo, sobre todo, se solapa ya con otros. Y yo creo que es del orden de unas 2 o 3 hectáreas, más o menos. Este, ¿vale? O sea, también que depende de la calidad del, claro, alimento. Claro. Si tiene bastante alimento, a lo mejor el territorio es más pequeño porque es suficiente. Eso es. Si fuera de peor calidad, se tiene que ampliar para que pueda dar abasto. Pero vamos, es cierto que es muy territorial, está incluso prácticamente todo el año, en otoño, canta y defiende su territorio como si fuera primavera, el macho, es curiosísimo. Yo creo que desaparece solamente 3 o 4 semanas, las semanas más frías del año, y el resto del tiempo está... Sí. Ya me gustaría saber, lo he dicho varias veces, ¿no? Si se va simplemente, yo que sé, a Las Vegas del Jarama, por ahí un poco más, o del Guadarrama un poco más abajo, o se va a Extremadura o Andalucía, pero para eso habría que ponerle un dispositivo de seguimiento geolocalizador y recuperarlo luego, ¿no? Sí, porque entonces, en este caso, naves tan pequeñas, aún no hay satélites disponibles, y siempre hay que recuperar, aparte de que siempre es colocarle un peso de más y hay que ser muy experto para colocar ese tipo de transmisor. Dicen que si encuentras una avenida, que si la dices, sí, por favor, infórmanos. En la web de anillamientoseo.org existe un apartado para recuperaciones en la que puedes meter toda la información que necesitamos para tramitar, como decimos nosotros, una anilla, sea española o rusa, lituana, belga, alemana, y lo antes posible, pues os pasaremos la información. Muchas veces, más que encontrar un ave o lo que sea, lo que sobre todo los aficionados, pues a fotografía y demás, lo que conseguimos es hacer una foto de un ave que lleva, aparte de la anilla metálica oficial, ¿no?, que lleva alguna anilla con PVC. 3 o 4 números de PVC y tal, esas también se reportan, ¿no? Sí, esas, las de PVC o de lectura de distancia, esas las coordina en España la EBD, la Estación Biológica de Doñana. Ellos tienen también una página web, y si no, les podéis escribir a anillamiento@ebd.csic.es. No sé de memoria. Sí. De todas formas, por ejemplo, las cigüeñas, llevan muchas extranjeras llevan anillas como octogonales, son de lectura de distancia, pero a la vez son metálicas. Entonces se nos pueden tramitar a través de anillamientoseo.org y se os da la información. Pueden ser, por ejemplo, el otro día nos llegó la recuperación, porque trabajo en la oficina de anillamiento, y de un ave que estaba vivo, un gorrión, un macho de gorrión, y le habían hecho varias fotos y habían conseguido con las fotos la anilla metálica. Qué bueno. Tiene mérito. Tiene mérito, sí, y le enviamos la información porque era una ave muy cercana, ¿no? De donde la habían fotografiado. O sea, puede ser viva o muerta. Muerta nos llegan muchas de particulares, pues porque ha colisionado contra un coche, contra una ventana, se la ha comido un gato, pues muchos accidentes, ¿no? Vale, una dice si se juntan los juveniles. No sé si se refiere ahora durante el verano por el hecho de que este macho, por ejemplo, controle, tenga dos nidos. Sí, yo lo que he visto es que los juveniles se mueven por todo su territorio. O sea, no hay un subterritorio para cada uno de los dos nidos, sino que él los mueve o ellos se mueven libremente. Aquí a casa, estando el nido de la hembra anillada activo con pollitos, yo estaba haciendo fotos
a juveniles del otro nido, o sea que sí se mueven por todo su territorio. Pero no harían como por ejemplo otras especies Sí, yo creo que que sí, va por ahí como guarderías o algo de eso. guarderías, o sea, como si fueran los flamencos, por ejemplo, que hacen guarderías, ¿no? Sí, no, esto Cuando se emigran, que sí que eso se es. juntan todos aquí. Bueno, más cosas. Estoy sacando Galil la cabecita, sí. siguiendo. Galilea dice que sí, me emociono. Pues sí, el otro día un poco, ¿verdad? Fue un día un poco tenso, madre Sí, mía, el día. Es que claro, pasó con de el todo, o sea, pollito. todo en el mismo día. Un pollito arrastrado. El juvenil que se come al otro pollito. El nido que se desmorona, creo que ya, no recuerdo, pero creo que fue todo el mismo día. Y tuvimos que ponerle ese cuenco. En caso de pues si acaso estábamos prevenidos, había hablado ya con Grefa, por si, oye, al final la hembra no aceptaba el cuenco, llevarles los Sí. pollitos. Entonces fue súper intenso. Empezaron aquí a decirme cositas y sí, Y ya te me emocionaste. emocioné un poco Es más de la normal, cuenta, porque pero bueno, ya sí. cuando sigues eso, sobre todo la reproducción de una pareja o lo que sea más cercana, pues lo tomas como algo tuyo. Claro. Es normal. Muy bien, grullas. Las grullas anillan sobre todo eso como pollitos. No como pollitos. No son como los pollitos estos, ¿no? Pollitos. Y sí que están codificadas, ¿no? Pero hay muchos códigos. La mayoría de las grullas son finlandesas las que llegan aquí. Y también las podéis tramitar, no hay problemas. Sí que los códigos de anillas de PVC, de anillas de lectura a distancia, están coordinados por colores. Por ejemplo, en España la mayoría de las especies de aves que se anillan con PVC también, el color que se utiliza en España es el amarillo. Está coordinado internacionalmente. Pero cuando ya utilizas como en grullas códigos de colores, o sea, puedes poner verde, azul, porque les ponen, no son de PVC, sino como en los limícolas también, como que pones rojo, verde, en tibia, Sí, tarso, tal. sí. Entonces eso también está muy controlado y codificado normalmente por el país. Mira, Inés pregunta, Inés está sacándose el título de anilladora, o no sé si lo tenía ya o estaba en prácticas o algo así, y pregunta. Sí, pues yo te recomendaría, porque yo hice eso también, hay una campaña que está muy bien, que lleva muchísimos años, que si tienes tiempo y puedes ir, que es la de Manicorro, en Doñana. La lleva José Luis Arroyo. Puedes escribir a la EBD, ¿vale? Al mismo correo anillamiento@ebd.csic.es. Preguntas por la campaña de Manicorro. Allí están un par de meses. Ahora en posnupcial empiezan y es una maravilla porque es doñana. Estás Detenido. anillando paseriformes. Yo estuve allí 10 días, creo. Y vamos, vi de todo y además tienes la oportunidad, ya que estás allí y si hay bastantes voluntarios, de poder ir a hacer otro tipo de anillamientos, ¿vale? Como son los de los zampullines que hacen, entonces es muy recomendable. Luego, por ejemplo, sé que está la campaña de Pegoliva en Alicante, en esa también participo, entre Alicante y Valencia, esa es en septiembre. Y luego, si te quieres ir al extranjero a anillar, porque ya en el paso postnupcial hay muchas campañas de anillamiento, pues yo te recomendaría que escribieras a mi correo, bueno, al correo de la oficina de anillamiento@seo.org, te busco campañas y te las mando. Ha habido una persona este año o sea, que nos ha preguntado por eso, por campañas en el extranjero, y por ejemplo los suizos nos han mandado pues la típica del Col de Veretolet, que es famosísimo, que es para ir a verlo, yo no he estado, pero vamos. Y también, por ejemplo, Helgoland, Dinamarca, pues hay muchas opciones, ¿no? Qué bueno. Es con tiempo y preguntar. Y luego, Inés, no recuerdo si estás aquí en Madrid, pero un sitio donde puede ir, vamos, yo colaboro muy puntualmente, pero serás bienvenida, es en una estación Passer aquí en San Lorenzo del Escorial. Y ahí se anilla toda la campaña de toda la primavera, vamos, me parece que son 8 o 9 fines de semana. O sea que Sí. si estás por aquí por Madrid y ahora ya está acabando esa campaña, pero el año que viene puede ser interesante también.
Dicen también el anillamiento de Fanon que son Ah, fuente Fuente de de piedra. Piedra. Pues yo lo que os recomiendo es que es eso, que si estáis interesados en alguna campaña y no encontráis la información, pues nos podéis escribir, es anillamiento@seo.org, y os buscamos la información o los contactos, porque sí que hay veces que hay gente que nos manda, hay anilladores que nos mandan sus campañas para que la gente participe, Claro. pero en principio nosotros se lo enviamos solo a los anilladores, y luego los anilladores ya, si tienen gente de formación o lo que sea, reenvía, pero puede ser que te interese algo específico como los flamencos, y entonces pues nos avisas si sabes las fechas y así nosotros podemos contactar y darte el contacto. Fuente de Piedra, me suena que había una web que organizaban voluntarios y tal, y siempre había un exceso de peticiones. Es decir, Sí. hay mucha más gente de la que apuntada, de la que realmente necesitan, pero sí es bueno intentarlo si estás interesada, bien. Claro, todos los años Perdón, Galilea. sí, se va a hacer, entonces en principio se sigue teniendo presupuesto o si el estudio. Hay varios sitios donde se anillan flamencos en España, así que eso es con tiempo acordarse y tratar de localizarlo. Pues yo estoy en Burgos, Sí, es verdad, no Inés, sé qué estaba hora en Burgos. tienes. Nada, de Burgos aquí son 2 horitas y media. Total, se extienden las redes a las 5:30 de la mañana. Pues mira, esa noche ni te acuestas y ya está. Bueno, es cuestión de verlo. Vale, más cosas. Que ahora llevamos 1 horita más o Sí. menos. Decían que por Pego han ido, ¿no? Sí, A decía Inés que ver había si estado en Pego. Pego hace mucho calor. Ah, Eso lo digo yo que he estado en esta sí. campaña. Es Qué tremendo el calor que hace. bien. Pero bueno. ¿Qué queréis? Sí, hay perritos por aquí. Sí. Y gatos sueltos, que es lo que peor Sí, llevo, la eso. verdad. Sí, eso es un problema para Sí. mí, ¿sabes? Pero bueno, mira estos dos cómo se asoman. Está a ver si viene el palo. Uno de los saltamontes o se lo ha comido o se lo ha dado al juvenil psicópata. Psicópata, pobre. Sí, bueno, que Pero bueno, sí. así no, así no ataca a estos. Sí, tenía por ahí un vídeo de él, Sí. bueno, de él o de uno de sus hermanos, no Sí. se sabe, ¿no? Cuando salió del nido. Bueno, pues no preguntáis nada más, llevamos 1 hora. Si no queréis nada más, lo dejamos, ¿no? ¿O quieres Sí, contar? no. Pues nada, por nuestra parte, chicos, lo dejamos y ya digo, iré avisando de si es posible finalmente hacer un evento parecido a este durante la salida de los colirrojos del nido. Será muy rápido también porque solamente dos pobrecitos pues saldrán prácticamente juntos. Pero ya os digo, de momento no está confirmado. Los Gloria, que esperaré. hablemos, que nos interesa, que interesa. Bueno, último segundo, última oportunidad y si no, nos despedimos. Pues nada, yo bueno, quiero dar las gracias a Arancha porque es un placer y un privilegio tenerla aquí y para mí es una gozada porque de cualquiera de ellos aprendo un montón. Entonces, muchas gracias por tu colaboración, Nada, yo puedo decir que muchas gracias Arancha. a Santiago, porque que lo sepáis que yo conozco a Santiago, porque es uno de los seguidores de los halcones. Entonces estuve haciendo seguimiento de una de las parejas, que me vino muy bien. Sí. Una de las parejas complicadas de encontrar siempre el nido todos los Sí, años. la Así verdad que sí. que yo lo conozco a Isabel, así que muchas gracias por todo lo que Nada, colabora un placer. desinteresadamente. Un placer. Bueno, chicos, venga, hasta luego. Hasta Cortamos luego. ya esto. A ver si acierto, que no veo bien la pantalla. Primero el micro.